Dicen que el rap no volverá, que el hip hop se apoderó de la ciudad, que los MCs que no pudieron con esto se cambiaron de género y prostituyeron al resto, pero aún no es tarde para levantar cabeza. Y como en Semana Santa pedí perdón por las torpezas, y hoy pido perdón por cosas estúpidas que he hecho, por no valorar mi madre cuando estuvo viva. Hoy extraño el calor de su pecho, por cambiar personas leales por faltones que no valen un peso, por no levantar la voz cuando tenía que pelear por mis derechos, por ver la impunidad a diario y reaccionar como una máquina frente al escenario, por no votar cuando ganó San Pedro Pastrana y no salir a marchar contra el secuestro, los falsos positivos, por ver RCN y Caracol en la mañana, por tomar Coca-Cola que sé que me envenena, haber comido en McDonald's y salir sin darme pena, por el campesino que me ha pedido su ayuda en la ciudad. Pido perdón por ignorarme y no brindarle mi amistad, por las mujeres y los niños que hemos abandonado por ir a la guerra, arrebatándole los sueños y robándole la escuela, por no acompañar a mis parceros cuando cayeron en desgracia, los que murieron en un hospital, los que se pudren en cana, pero aún respiro y ya no busco excusa ni menciono la palabra mañana. Hoy trabajo más duro porque sé que todo puede cambiar, mi pana. ¿Le gusta estar afuera o se atreve a entrar? ¿Cuánto puede perder? ¿Cuánto puede ganar? ¿Le gusta estar afuera o se atreve a entrar? ¿Cuánto puede perder? Si la mente cambia, el mundo cambia. Asústese lo que cree y habla. Denso, porque el entorno es violento, inmenso. Los pies como la palabra lo llevan al fin o al comienzo. Se aprende del tropiezo, no repetir por necio. Hacerlo efectivo, no pagar el precio. Exceso de confianza lo ha pagado caro. Nunca seremos censurados, para eso se nace en la calle, se hace en medio de la necesidad. Contaminado por los medios, enfermo de la sociedad. Avanza, se hace el lance, no se descansa. Buena vida cansa y el comer de mierda mansa. Puño arriba de los que vamos para arriba. No hay obstáculos que lo impidan. La ganancia máxima es la conciencia. El estar adentro o estar afuera. Fuertes decisiones por mil y una razones. Solo un objetivo, romper las ambiciones. Ausente en los tristes y alegres momentos. Presente en la música, la revolución y en este tiempo. Tiempo de parar las máquinas, parar la mente, unir a la gente, salir del lente, apagar la televisión que hipnotiza, parar el sistema que atomiza, parar que todo va deprisa. La revolución no será televisada. Le gusta estar afuera o se atreve a entrar. ¿Cuánto puede perder? ¿Cuánto puede ganar? Le gusta estar afuera o se atreve a entrar. ¿Cuánto puede perder? ¿Cuánto puede ganar? Le gusta estar afuera o se atreve a entrar. ¿Cuánto puede perder? Se atreve a entrar.